buenas tardes. Vamos a alterar orden de factores. Así que Pedro Alberto Cruz Sánchez, Isabel Durante, estará aterrizando en este momento en un aeropuerto de Santiago. Iniciarán un camino de aquí al Consello, ¿no? Entonces, para ganar tiempo, ya que vamos retrasados porque rematamos a mañana tarde, Vicente Llull vai a intervir dentro do mismo, con certa independencia, pero tocando o contexto deste capítulo, Estratos de memoria, estratos dos bens da cultura, ¿no? Entonces, un pequeno currículum que vamos a ler rapidamente. Vicente Llull, 1949, é catedrático de prehistoria na Universidade Autónoma de Barcelona. Desde a década dos 70 dirixiu numerosos proxectos de investigación sobre a prehistoria do suroeste da Península Ibérica e das Illas Baleares. Ademais, son especialmente relevantes as súas contribucións na teoría arqueolóxica, estrutura xeral do razoamento, relación entre conxuntos funerarios e sociedade, etc. Elargar un modelo para el estudio del, además de ducias de artigos en publicaciones especializadas, es autor de la cultura de Elargar un modelo para el estudio de las formaciones económicos sociales prehistóricas, 1983, es reciente Los objetos distinguidos, la arqueología como excusa, de 2007, coautor de Arqueología de Europa, 2250-1200 a.C., una introducción a la Edad de Bronce, cronología de la prehistoria reciente de la Península Ibérica y Baleares, 1996, ideología y sociedad en la historia de Menorca, la cova de Casrich y la cova de Mussol, 1999, proyecto Gatas II, la dinámica arqueológica de la ocupación prehistórica, 1999, y arqueología del origen del Estado de las teorías, 2007. ¿Está? Sí, muchas gracias porque estés aquí con nosotros y por aceptar este cambio de factores, ¿eh? De orden de factores. Bueno, es para mí un placer. Primero quería preguntar si este sonido de fondo de gaitas es habitual en esta casa o es... Es un ambiente etnográfico que hemos puesto para ti. Es habitual. Es habitual, bien. Bueno, para mí es un placer participar en este encuentro conmemorativo del 25 aniversario de la Fundación del Consello, o Consello, la Cultura Gallega. Acepté venir a este encuentro de valor crítico de los bienes culturales por diversos motivos y con sumo agrado porque yo tenía que hablar contestando, después ya veremos, a una cuestión de estratos y claro, mi profesión hace que los estratos sean un tema de sumo interés, tanto los estratos como los objetos. Ese es el escenario de mi actividad. Trabajo con objetos, unos objetos generalmente considerados, además, bienes culturales. Convivo con ellos como cada día, o casi cada día. Me veo obligado a soportar los museos para estudiarlos, cosa que no es nada gratificante. Y además, no contento con esa situación, tengo que excavar para extraer los objetos que después otros convertirán en bienes patrimoniales. Así pues, mi profesión, la arqueología, me permite asistir a la tierra muy a menudo y claro, ya que voy tantas veces, pues busco o intento buscar soluciones a problemas, a preguntas casi infinitas, ¿no? De corte social, inclusive cognitivo, sensible y hasta metafísico. Mi labor se reduce a explicar estratos y entender objetos. Es pues tanto una labor, tanto ética como estética. Bien. Los estratos son lugares de reunión o de encuentro, aparentemente silenciosos, que las sociedades en todo tiempo y lugar van dejando, van desprendiendo, por así decirlo, materialmente, turciendo de alguna manera volitiva y accidental, en casos, una serie de historias. Esos estratos resguardan esos microcosmos que ya se nos han escapado para siempre, y que tienen esa hondura del tiempo que hace que cualquier manifestación material sea considerada un bien. Investigar en las ruinas el presente es un término, un enunciado común en mi profesión. Descubrir en los estratos las cosas pretéritas, aquello que las hizo ser así, estar allí, morir juntas, etcétera,
sirve fundamentalmente para explicarnos. Explicarnos desde nuestro comportamiento hasta todos los itinerarios de materialización de las ideas que hayamos podido emprender. A partir de estratos y de objetos, estiramos ese hilo de sentido que nos acerca, de alguna manera, a los tiempos de atrás. Y también que nos vindica como individuos de una clase, casta, idea, tradición, etc. Bien, mi exposición, espero que sea breve, va a versar sobre tres cosas. Una, la arqueología, porque para eso soy arqueólogo. Dos, así comenzaré hablando. Dos, el tema del valor crítico de los bienes culturales. Y tres, cuestiones de crítica. En el caso de la arqueología, tengo que aclarar que no soy ningún arqueólogo posmoderno. Los arqueólogos posmodernos o de tendencia posmoderna, que siguen el postestructuralismo francés de los años 60, papá, supongo que eso más o menos la gente lo controla, están más atentos, por decirlo de alguna manera, a decir cosas distintas de los objetos que la que los objetos puedan manifestar. Incluso se desatiende la función que tuvieron en los contextos en los cuales cobraron explicación o cobran explicación. Están más atentos a las huellas que puedan dejar en nosotros ahora, es decir, en lo que puedan ofrecer en su emisión de sensibilidad hacia nosotros hoy. Es decir, no están atentos a los usos que tuvieron. Eso, en todo caso, es una segunda instancia. Es decir, no atienden a las huellas que modificaron el cuerpo de esos mismos objetos. Ni siquiera atienden a las huellas que la propia tierra, en su integración en la litología, ha ido dejando en ellos. Ese parece que no es el tema de su interés. Ni siquiera la integración en la litología, ni siquiera la función histórica que en ese momento tuvieron. Es decir, un lema que debería de ser fundamental para cualquier historiador, sea del arte o no lo sea, es que antes de usar hay que descubrir, antes de usar hay que investigar. Evidentemente, no es aplicable a la vida, hay que usarla, pero sí que es aplicable a la ciencia o al conocimiento en general. La posmodernidad o las teorías postestructuralistas en arqueología es una tendencia, por lo tanto, más preocupada por sorprender que por explicar, más preocupada en explicarnos, en el sentido de a todos los que compartimos un mismo tiempo, un mismo lugar, que en explicarlos, es decir, a ellos, a aquellos que nos precedieron y que compartieron el estrato de alguna manera con aquellos objetos. El enunciado científico, y que además ha sido muy debatido y muy recogido desde Engels, que el pasado nos hace, se convierte en manos de la posmodernidad en que nosotros hacemos el pasado, literalmente. Y eso conlleva un cierto tufillo de genocidio light. Por un lado, la dimensión artística en la arqueología posmoderna es enormemente gratificante. Esa sería una de sus virtudes, ¿no? Porque procura itinerarios creativos absolutamente insospechados. No hay que olvidar que se está diciendo cosas de los objetos que los objetos jamás podrían haber pensado decir, personificándolos. Generan generalmente historias totalmente novedosas y destilan un impacto público que bordea ciertos reclamos estéticos al uso. En cambio, históricamente y en cuestiones de conocimiento, resulta desafortunada en la pregunta axial, y es que no se investigan los modos de existencia, los distintos maneras, los distintos modos de vida social, no se analiza los contextos de colapso, tampoco se analiza la posibilidad de maquinar estrategias para, recuperando explicaciones del pasado, poder integrarlas hoy como soluciones alternativas a esta vida tan enormemente plana. Eso implica, de alguna manera, un obrar demasiado licencioso y un poco exagerado a la hora de hablar de historia. Al fundir y confundir estratos y objetos, tanto en nuestra vida hoy, desde el punto de vista simbólico, como desde el punto de vista arqueológico estricto, estamos confundiendo también pasados y presentes en una especie de melange,
bastante complicada para después ser asumida y analizada. De esta manera se genera como una imposibilidad de memorizar recursos que procura, a la larga, un desconocimiento y una ignorancia de la historia. Y no solamente de la historia en general, sino de los usos particulares de las diferentes sociedades con respecto a su propio pasado. Esta reflexión fundamentalmente se debe a que es verdad que entramos en el mundo, algo que está muy de moda, en marcha. Es cierto, está todo funcionando, las casas están puestas, las calles están puestas. Todo está dictaminando, parece que contra nosotros, parece, no necesariamente. Pero ese subir en marcha no nos faculta a mantener la misma velocidad, ni nos faculta tampoco, o nos obliga, a acelerar todavía más. Creo que no estaría de más perder un poco el tiempo para reflexionar o para averiguar por qué comenzó a andar el mundo a esta velocidad, por qué produce lo que produce en un desuso permanente, por qué el consumo, de alguna manera, se convierte en un objetivo imposible, o por qué pretendemos seguir siendo aquellos que huyen hacia adelante continuamente. ¿Es posible en nuestro tiempo dejar de huir hacia adelante? ¿Ignorantes de matices seguiremos creyendo que frente a nosotros está el futuro? Y este es un tema que nos concierne básicamente en términos patrimoniales. Cada palabra que yo pronuncio, cada paso que doy, cada pensamiento que tengo, no va hacia el futuro en ningún caso. Va hacia el pasado, físicamente. Esa idea que tenemos de perspectiva ideal de que existe un futuro solamente es una posibilidad. El futuro es una posibilidad. Lo que sí que es cierto es que todo aquello que hacemos engendra pasado. Y eso es de suma responsabilidad, porque al engendrar pasado engendra referencias. Referencias a cuestionar, referencias a respetar, referencias en muchos casos de autoridad. Caminamos hacia el pasado y creamos pasado en cada instante. No hay herencia pública sin pasado, porque el futuro es en todo caso una promesa o una ilusión. Inclusive, creo que la primera misión social y estética, ante todo, es recuperar el pasado, porque eso es lo que nos constituye además cada día. Y esa recuperación del pasado es simplemente dar cuenta de la materia prima, desbordando, gracias a ella, todas las estéticas que podamos realizar con ellas. Es decir, tener a nuestra disposición todos esos materiales, que son materiales que muchos piensan como que vendrán o que tengo que comprar o que son del futuro. No, son materiales pretéritos siempre. Como apuntaba Marguerite Yourcenar, por ejemplo, y como me han preguntado esta mañana en una entrevista aquí al lado, el tiempo es lo que constituye el patrimonio. Es indudable que el tiempo constituye el patrimonio. Es una cosa que no se tendría ni que preguntar. El tiempo, como alguien ha dicho también esta mañana, no solo en su duración, en la duración de la cosa en el tiempo, sino ese tiempo que nos delimita como tal. Es decir, el mejor constructor de lo bello es precisamente el tiempo. Por supuesto que no voy a entrar en el problema de la capacitación de lo bello como una categoría al uso actualmente. ¿Cómo no voy a meter en esos términos que ahora están, han sufrido un daltabash, una especie de catombe, y que parece ridículo utilizar? Sí que voy a meterme pormenorizadamente en cuestiones del valor crítico de los bienes culturales. Pero, ¿qué es un valor crítico? La primera cuestión sería averiguar por qué hablamos de valor crítico y qué es lo que es un valor crítico desde las perspectivas de análisis que podamos nosotros agarrar. No debemos olvidar que un valor crítico se establece, al menos en estadística y en matemáticas, en ciencias sociales aplicadas, a partir de una distribución a priori de referencia sintetizada en unas tablas, cuyos niveles de significación matemáticos están prefijados. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el valor crítico se presupone siguiendo unos baremos de establecimiento. Es decir, es algo prefijado. El cálculo, que además hay un cálculo de los valores críticos de las cosas, de los niveles, nosotros en estratigrafías hacemos valores críticos de densidad, valores críticos de frecuencia de materiales, valores críticos de resistencia,
sabemos que cuando se utiliza no lo utilizamos metafóricamente, ni tampoco para que el público capte la sensación de lo que es, en qué momento crítico estamos de la cosa, sino para calcularlo exactamente siguiendo unos parámetros prefijados. Eso quiere decir que es un valor arbitrario. Y al decir arbitrario, quiero decir que podemos decidir el rango de arbitrariedad que tiene. Yo no sé si lo que se pretende en este encuentro es el que el valor crítico no parta de una arbitrariedad, o si se desea, por contrario, hacer frente a la entropía de los objetos culturales, o todo lo contrario, si lo que se quiere hacer es proponer qué umbrales de sostenibilidad tienen que tener los objetos considerados bienes culturales. No lo sé. Imagino que de lo que se trata aquí es de abrir un horizonte de discusión y que pongamos no unos parámetros, pero sí unos matices geográficos, si se pueden llamar así, para empezar a hablar de algo de una manera aseñada, o sea, con un poco de sentido. Como hablar de valores críticos resulta imposible en un foro en el cual el valor crítico no está prefijado como valor de discernimiento, de criterio de discriminación, tendría entonces que pasar, ya no puedo hablar más de los valores críticos, tendría que pasar a la segunda parte, que es el tema de qué es un bien, a los bienes culturales. Entonces uno, esta mañana ya he oído algo que estoy totalmente de acuerdo, un bien es un valor, por supuesto que un bien es un valor, pero aunque no sabemos que sea crítico, eso no lo sabemos, porque no hemos establecido el umbral de referencia, es decir, no hemos sabido establecer todavía el umbral de la crisis del bien, aunque suene un poco raro. El umbral, pregunto yo, ese umbral, criterio de demarcación de ese bien, ¿vendrá demarcado cuando el bien ya no sirve? ¿Cuando ya no es útil? ¿Cuando comienza a molestar? ¿Quizás el bien ya no es tal cuando simplemente constituye un estorbo para alguien? Aunque yo siga sin saber si es un estorbo para la administración o para las personas. Un bien es también un universo prefijado, como los valores críticos. Prefijado contextualmente en sujetos y objetos, en atmósferas y elementos, en pasiones, presiones, fuerzas. Puede estar ligado a todo lo que se mueve en ámbitos subjetivos. A través de la infraestructura de cada cual, si preferís la corporeidad y de sus capacidades de percepción y sentido, confeccionamos consideraciones de lo que es bueno o malo, de lo que nos agrada o desagrada. En ello, mucho o casi todo tienen que ver los ámbitos de convivencia, y me refiero aquí a tanto a los físicos como a los metafísicos. Pero la consideración de lo que sea bueno o malo no confecciona lo que los bienes a los que pretendemos referirnos aquí sean. Un bien cobra naturaleza colectiva porque se establece a partir de vínculos y alcanza una consideración común, un valor y hasta un precio sociales que oscilarán según sea su utilidad, asequibilidad, eficacia y otras muchas cosas. Todos los bienes culturales, en eso sí que parece no haber duda, son producto, teóricamente, no del patrimonio, sino de una herencia común. Es decir, es una herencia gratuita, algo común, inapreciable, anónima. Cuando las personas, las instituciones, políticas o no, los aprecian como bien cultural, la herencia pública deja de serlo y se convierte en patrimonio. Es un bien, para mí, raptado, apropiado, inventariado y explotado. Ha sido por fin elegido. Se le socializa dessocializándolo, precisamente al valorarlo, porque se le valora de una manera archivística y desgraciadamente en muchos casos de una manera ganancial. Ganancial, algo que no tenía precio. Un bien patrimonial, desgraciadamente, aunque sea necesario para los archivísticos, es un bien clasificado, es un bien evaluado e inventariado. Un medio puede convertirse en un medio transaccional, una materia prima para juntar con otras o no en instalaciones o en rutas de interés turístico. Una mercancía que puede aportar y reportar nuevas experiencias, procurar nuevos beneficios, ahora sin duda más materiales que espirituales. Todo bien, hablando de los bienes, navega entre la utilidad y el beneficio, entonces, entre el gusto y el disgusto, entre lo adecuado y lo correcto, entre lo ético y lo moral.
demasiado territorio para una sola palabra. Siempre delimitando el territorio con lo indeseado, con lo despreciable, con lo evitable, con lo malo. Pero como sugiere implícitamente un refrán vuestro que dice «al bien buscallo y al mal esperallo», el bien no puede ser inverso al mal en ningún caso, sino que se define más ajustadamente como hacer frente a lo que es indeseado. Eso está bien. Para Aristóteles, por ejemplo, está bien todo lo que apetece y proporciona felicidad. Pero todo lo que apetece, ¿a quién? Qué desastre cuando lo que apetece le apetece solo a algunos. Y qué desastre que sea a costa de otros. Mucho más desastre es si se confunde el bien con el orden y el orden con la justicia. Este trípode platónico es el principio del mal, cuando para él y para los idealistas es el principio del bien. ¿Y por qué es el principio del mal? Al menos para la estética es nefasto, porque aborrece toda alternativa, aborrece la creatividad del desorden, lo resolutivo de las provocaciones, los saltos cualitativos de la subversión, niega, por supuesto, cualquier revolución, es decir, una pena, una desgracia, un parasitismo. Quizás cuando hablamos del bien, material o no, debamos referirnos solamente al bien económico. Quizás estamos hablando de eso, no hablando del bien cultural, sino del bien económico que proporciona el bien cultural. Bien, nos estamos refiriendo entonces a algo susceptible de estimación económica, algo que reporta beneficios materiales. Entonces, el énfasis del bien ya sabemos dónde está. No nos confundamos nosotros. ¿Cuál es entonces el lugar del valor crítico de los bienes culturales? Y esto enraiza directamente con la contestación que yo tenía que hacer, que ya será una contestación anterior totalmente, que es una manera similar a lo que Bourriaud propone en su Estética relacional para el arte, porque lo entiende como un acontecimiento compartido. Y como él, yo situaría el valor crítico de los bienes culturales en su completa dessocialización. Es decir, sugeriría a todos los gobiernos e instituciones de vigilancia de toda escala que emprendieran políticas estéticas que aseguraran accesos públicos a la herencia pública, simplemente, y se esforzaran en espacios abiertos culturalmente, donde los diferentes colectivos y grupos sociales pudieran desarrollar sus impulsos creativos mediante infraestructuras y presupuestos abiertos y disponibles. Es muy interesante porque yo de eso de bienales entiendo poco, pero me voy enterando cuando leo las cosas. Y la propuesta, por ejemplo, de la Bienal de San Pablo es precisamente crear un espacio vacío, un espacio que habrá que llenar, que habrá que crear, que tendrá que soportar la fluidez creativa de la gente. Bien, las políticas estéticas tendrían que ir en esa dirección, a dejar que la gente manifestara posibilidades de expresión. El PAC, precisamente ahí mi contestación o mi comentario, empezó a hacer esta labor en Murcia y supongo que su objetivo es seguir haciéndola más adelante. Potenciar, por lo tanto, los bienes culturales, difundirlos e incrementarlos es una obligación social, es un deber social. Y la desatención y desafección política de las artes al dejarlas exclusivamente en manos privadas, por muy emprendedoras que sean, es un cálculo arriesgado, porque esa herencia política, esa herencia estética, es una herencia de todos y de todas. La política estética a la que me refiero debería facilitar ese acceso gratuito también a las autopistas de la comunicación, como también Bourriaud, que es el comisario de la primera versión del PAC de Murcia, proponía. Es decir, aquellas que solamente están controladas por 6 multinacionales deberían de poner o deberíamos de poder ser libres de acceder a esa información para crear, aumentar la redacción de nuestra experiencia estética. Esto lo digo porque, por ejemplo, si alguien con reclamo estético y público puede convocar a la gente en la Rambla de Cataluña o aquí en la Plaza del Obradoiro a subirse a una silla y ver el cambio de perspectiva con respecto a los viandantes, podrá hacerlo si tiene esa capacidad de convocatoria. Pero si no la tiene, será un señor ridículo puesto encima de una silla al lado de la plaza y molestará a la gente. Es decir,
esas autopistas de la comunicación que generan además lo que debemos ver, lo que debemos creer, lo que debemos compartir, deberían de ser un poco también de acceso fácil, o al menos crear desde las políticas estéticas la posibilidad de abrir esa necesidad pública, por así decirlo. Bien, en cuanto al tema del valor crítico de la crítica, que es la última parte de mi intervención, únicamente se va a referir en el tema de que la crítica no libera arte porque destila fundamentalmente exclusividad, sanción y en ocasiones personalismo, pero sobre todo porque documenta el arte. Un documentalista del arte jamás es un artista. Como uno que aprende a nadar teóricamente jamás nadará, quizás se ahogue. Entonces el papel de la crítica, que es el papel quizás que más nos compete a los que hemos estado aquí haciendo cosas y diciendo cosas, mejor diciendo que haciendo, debe de recordar que el crítico nunca es un artista. Ni su trabajo ni su labor es la de serlo. Y si el crítico enjuicia una labor, está excediendo los límites de su conocimiento. En este sentido, sería humilde seguir los consejos de Wittgenstein cuando propuso que el crítico únicamente tiene que mostrar conocimiento de lo que se cuece y dejar sus juicios para otras cosas que conozca mejor. En ese sentido, ese conocimiento de lo que se cuece creo que debe de ser, o debería de ser, o ha sido el objetivo de este foro. Como he visto que ha llegado ya el expositor, acabo mi intervención a sí mismo. Y ahora dejaremos que entre Pedro Alberto Cruz Sánchez, que nos va a explicar cuál fue ese proyecto cultural, el PAC, que fue un comisario, Borriol, que estará aquí ahora presente. Pedro Alberto Cruz Sánchez, que es... Mira, para abreviar tenéis un resumen curricular en la carpeta y ganamos tiempos e intensidad. No hacemos corte a la intervención de Vicen, porque si no, pues Vicen ya te ha contestado. Eso está bien. Es algo surrealista, pero cierto, ¿no? Suponemos que si el arte es arte, si es convulsivo, pues yo creo que esta convulsión del foro es muy importante. Bueno. Te dejamos un poco que expliques todo el proyecto y tu visión crítica, ¿no?, del propio proyecto que habéis administrado y que habéis gestionado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Yo traía dos o tres imágenes para proyectar, pero bueno, si... Sí, podemos hacerlo, sí. Si no es posible, prescindiremos de... ¿Sí? Sí. Tenemos el ordenador allí, sí. Voy a abrir el archivo. ¿Qué tal el viaje? Tremendo, ¿no? Venga, se esto. Sí. No, tenemos que pedir disculpas, Pedro Alberto y yo, Consejo de Cultura Galega, porque hubo un percance de horarios, de enlaces, que fai que esta situación esté así tan anormal, ¿no? Y entonces su esfuerzo, que ya era grande, parar sus obligas administrativas, sus obligas docentes, si acaso, ¿no?, y buscar un oco y llegar aquí para esta exposición que estaba prevista, además, añadida con dramatismo de retrasarse, perder un enlace y llegar, dar a conferencia, coller inmediatamente, volver a marcharse al aeropuerto, es un esfuerzo que de agradecer, un esfuerzo de esos que fan amigos, ¿no? Bueno, pues... Bien, yo dejo... Bien, yo dejo esto preparado aquí y comienzo mi intervención para ir a... acelerando. Bien, a la hora de analizar el proyecto de arte contemporáneo de la región de Murcia, cuyas siglas son PAC, es necesario realizar una previa contextualización, y esa contextualización pasa necesariamente por ver
y analizar el formato actual y la salud del mismo de las bienales de arte contemporáneo, ¿no? Ver un poco cuáles son las características que definirían el formato bienal en la actualidad y, a partir de ahí, ver en qué manera este proyecto actúa cuestionando alguno de los pilares fundamentales que yo considero absolutamente carcomidos de las bienales actuales. Por lo tanto, la primera cuestión que deberíamos plantear, y es esa a partir de la cual hablaríamos, sería qué factores determinan el status quo de las bienales de arte contemporáneo que se celebran en la actualidad. El primer argumento que tenemos que poner sobre la mesa es que las bienales se tratan de un formato de inspiración decimonónica. De hecho, la más antigua de las bienales es la Venecia, como bien sabido, cuya génesis arranca a finales del siglo XIX y se encuentra absolutamente conectada con las exposiciones universales. Ambos formatos nacen, pues, con la intención de catalogar y dar a conocer las novedades, lo maravilloso, etcétera, etcétera. El problema es que la Bienal en su génesis y en su desarrollo se presenta como un producto de la modernidad. Periodo este que, como también es bien sabido, y voy a ir, digamos que, saltando conceptos que no necesiten de una explicación en profundidad, periodo este que afirmaba y que primaba el factor de novedad y de evolución lineal de la historia, hasta convertirlo en elemento determinante de su praxis. Uno de los factores que llevaba acarreado la crisis de la modernidad es, por tanto, la quiebra de la idea de lo nuevo. Es decir, cuando la modernidad hace crack con ella, de una manera irresoluble e irremediable, hace crack la idea de lo nuevo. Por lo tanto, la Bienal ya no se puede concebir como un muestrario de lo nuevo, lo que quiere decir que el elemento de legitimación de las bienales ha de hallarse en otro lugar. Hay que decir también, como una segunda línea disparada, que si las bienales surgen como una adaptación al ámbito artístico de la fórmula de las exposiciones universales, su expansión y su multiplicación desde mediados del siglo XX hasta el presente se produce como consecuencia de un deseo de normalización cultural de las regiones periféricas. Desde el periodo de posguerra, que vino a hacer la Bienal de Sao Paulo, hasta finales del siglo XX, sobre todo a mitad de los años 80, donde surge la Bienal de La Habana, hasta el presente, se han multiplicado de una manera bastante notable el número de bienales que se encuentran ahora mismo operativas en el mercado. Estamos hablando entre las más célebres de Estambul, de Shanghái, de Corea, etc. En la mayoría de las ocasiones, la creación de estas bienales obedece a una voluntad explícita, y es normalizar culturalmente una zona que hasta ese momento no existía en el mapa internacional del arte contemporáneo. ¿Y qué significa normalizar en este sentido? Significa, en primer lugar, visibilidad. Es decir, cualquier contexto que quiera normalizar su posición dentro de la cultura contemporánea ha de integrarse en el circuito internacional constituido por la misma. Y este circuito, podríamos emplear esta metáfora, se constituye como una zona, como una suerte de zona de luz mediática de máxima visibilidad. Como consecuencia de esta visibilidad, se obtiene autoridad. Hacerse visible supone adquirir una posición de autoridad, entendiendo por autoridad la capacidad que tiene un determinado evento para legitimar determinados nombres, discursos, tendencias, etc. Si sumamos a visibilidad y autoridad un tercer elemento que voy a decir a continuación, iremos ya acercando qué es lo que quiero decir con este concepto de normalización. Y esa tercera idea que quiero deslizar es la de capital simbólico. Es decir, la autoridad de una bienal en el mapa internacional se mide por su capacidad para traducirse en el máximo grado de capital simbólico posible. De tal manera que quien no esté ahí, quien no participe en ese marco simbólico potente,
prácticamente o no existe o no tiene nada que ver. Y por último, un cuarto elemento, una cuarta acepción de esta idea de la normalización sería la de la identidad. Obviamente, y como es bien sabido, no pocas bienales van unidas al concepto de identidad nacional y la singularidad, por tanto, de una bienal pasa por su capacidad para construir una identidad que además legitime simbólicamente a quien participa en ella. Bien, una tercera característica que creo absolutamente importante a la hora de definir el formato bienal en la actualidad es que, como uno de los principales curators o curadores de bienales actuales ha dicho, Ocuyen Wenzor, dice que las bienales constituyen auténticas ágoras del espectáculo. Esto es fundamental. Quizás estos eventos suponen la más firme evidencia de la decantación del arte contemporáneo hacia el espectáculo. Y esto, evidentemente, va contra cualquier configuración discursiva de estos eventos. En la actualidad, de hecho, las bienales se caracterizan por un preocupante déficit discursivo, que las anula como soportes de reflexión. La bienal ya no actúa mediante la producción de conocimiento en torno a las diferentes problemáticas que afectan al arte contemporáneo. Es más, se podría afirmar que la bienal se ha alejado de la realidad del arte contemporáneo, ha dejado de ser una respuesta a la misma, y lo que le ha sucedido, y creo que es un efecto generalizado, es precisamente, y valga la redundancia, un efecto de ensimismamiento. Las bienales se celebran en la actualidad con la única intención de justificarse a sí mismas, de asegurar su posición de autoridad dentro de la red de arte contemporáneo, sin ningún otro objetivo. Una cuarta característica del formato bienal, tal y como lo veo desde el prisma que estoy construyendo, y este factor me parece absolutamente importante. Una de las consecuencias fundamentales de este ensimismamiento en el espectáculo que ha supuesto o que hoy en día caracteriza a las bienales es la primacía de la exhibición sobre el consumo. ¿Qué quiere decir esta primacía de la exhibición sobre el consumo? La mayoría de las bienales no son sino despliegues abrumadores de decenas y decenas de obras pertenecientes a decenas y decenas de artistas. Lo que se encuentra cualquier espectador de estos eventos es miles de metros de exposición, cuyo consumo se torna absolutamente imposible, ya que se requiere una cantidad de tiempo que habitualmente no se dispone de la misma. La consecuencia es que las bienales, paradójicamente, no toman en cuenta al espectador, sino que lo desbordan, lo anulan. Siempre hay partes de las muestras o de la muestra que se quedan sin ver, lo cual en la actualidad se acentúa todavía más por el hecho de que la preponderancia del soporte vídeo, además del retorno de la narratividad al vídeo, es decir, de los vídeos que cuentan historias, hace que la cantidad de tiempo que se necesitaría para ver estas exposiciones, obra por obra, vídeo por vídeo específicamente, sea absolutamente inabordable. Y esto pone de manifiesto dos cuestiones. En primer lugar, el concepto de la medida, el concepto del tamaño, algo que muchas veces parece una idea tan sumamente burda de abordar, que no se hace, que por lo tanto queda marginada u obviada, pero que sin embargo, creo, constituye uno de los núcleos fundamentales que habría de abordar cualquier reflexión sobre las bienales. Se trata de ver cuál es el tamaño exacto y recomendable que permita su consumo por parte del espectador. Por ejemplo, yo acabo de venir del Trentino de Italia, de ver la actual edición de Manifesta, que tiene cuatro sedes, en donde participan casi 400 artistas y en donde una vez más se da una evidencia irrefutable de hasta qué punto este tamaño es desmesurado
y, por supuesto, no está a la medida del espectador. Un segundo factor que se desencadena como consecuencia de esta primacía de la exhibición sobre el consumo es que queda anulada por completo, queda fulminada la idea del espectador como consumidor crítico. Obviamente, si el consumo prácticamente queda anulado, todavía más el concepto de consumo crítico. Un concepto de consumo crítico que, ya se sabe, fue acuñado por Michel de Certeau, el padre de las micropolíticas, y que él lo hacía pivotar sobre una idea que a mí siempre me ha parecido esencial, de la que han bebido muchos autores y pocos han reconocido su paternidad, que es la de la producción de segundo orden. Es decir, si ya Guy Debord en su Sociedad del Espectáculo demostró que todo era consumo, que el espectador no dominaba los medios de producción y que por lo tanto estaba abocado al consumo de obras, digamos que el giro de tuerca que realiza Michel de Certeau es el de considerar el consumo como una posibilidad de intervención crítica en la sociedad. ¿Cómo? Manipulando los objetos que ya se dan producidos, cambiando su contexto de uso, modificando su significado y convirtiendo, por tanto, al consumidor en una especie de creador de segundo orden que trabaja sobre obras ya producidas, sobre obras ya creadas. Por lo tanto, y es a eso a lo que quiero ir, la única forma de que una bienal se convierta en un evento político, la única forma en que una bienal se transforme en un espacio de producción crítica de conocimiento es mediante la transformación del acto de ver en una manera de consumo crítico. Ahora bien, y volviendo sobre lo que acabo de decir, la primacía de la exhibición sobre el consumo, la ruina del consumo, conduce, en la mayoría de las ocasiones, a una situación de invisibilidad. Es decir, el espectador no ve lo que está viendo o no ve lo que se le da a ver. Ese inflacionismo visual que supone la caída de la Bienal y de la mayoría de las muestras de arte contemporáneo en la red del espectáculo hace que ese consumo, en primer lugar, y consumo crítico en segundo, hablando más específicamente, sea prácticamente una entelequia. La inflación de obras, el tamaño desmedido, hace que el espectador sea incapaz de ver y, por tanto, de consumir. Y si la opción del consumo no existe, la de la crítica, la de la reflexión, menos todavía. Eso sería interesante también, en el turno de debate, poner en cuestión, discutir la elección que ha hecho Ivo Mezquita sobre la Bienal de Sao Paulo, de dejar toda la Bienal absolutamente vacía de obras, creando un espacio blanco que pusiera de manifiesto el inflacionismo visual actual y que actuara un poco como una operación de ecovisualidad, es decir, una especie de ecología de las imágenes adaptadas al arte. Bueno, vista esta introducción muy rápida y que requeriría naturalmente de un análisis mucho más detenido en alguno de los conceptos que acabo de mencionar, es menester abordar la segunda cuestión importante que va a ser expuesta en esta conferencia, y es de qué modo el PAC, el proyecto de arte contemporáneo en la región de Murcia, que en su primera edición llevó por título Estratos y estaba comisariado por Nicolás Bourguió, supone una estrategia de cuestionamiento del concepto de bienal implantado en la actualidad de una manera casi normativa, ¿no? Hay que ver entonces cuáles son los factores de originalidad que pudiera aportar el PAC, sabiendo, porque en este sentido no nos vamos a mentir, que hoy en día innovar es prácticamente imposible y que las revoluciones, las transformaciones y las novedades en realidad son cuestiones de matices. Y es precisamente en el abundamiento de esos matices en donde nos tenemos que fijar si es que queremos poner de manifiesto, como digo,
algún elemento de disidencia con respecto a lo que son los formatos normativos. El primer factor de originalidad que pudiera tener el PAC, que se celebró en su primera edición entre enero y marzo de este año y que tiene una duración bienal, es su naturaleza discursiva, una naturaleza discursiva que vino dada por su comisario, por Nicolás Bourriaud. Bourriaud partió de un análisis, de una investigación de lo que era la ciudad de Murcia, una ciudad que cualquiera que vaya en la actualidad o en cualquier otro momento se dará cuenta que es una ciudad estratificada en donde ruinas romanas, islámicas, medievales se van superponiendo, de tal manera que cuando la ciudad se destripa para cualquier tipo de construcción, esas estratificaciones se ponen de manifiesto y se convierten en uno de los primeros elementos del paisaje urbano. Esto llamó poderosamente la atención de Nicolás Bourriaud y construyó todo el discurso de estratos del PAC sobre esta idea, sobre la idea más concretamente de la heterocronía, es decir, la atomización, la explosión absoluta del tiempo uno, del tiempo fuerte, en un tiempo plurívoco, irreversible. Se trata de un tiempo que en lugar de depurar, es decir, siguiendo esa línea de evolución modernista, un tiempo que en lugar de privilegiar una dirección resulta aditivo, quebrado, diseminador, un tiempo que incorpora siempre lo extraño. Nos encontramos, por tanto, y a tenor de este discurso, ante un tiempo que se resiste al ensimismamiento ontológico y que, por tanto, permite infinitas relecturas de la historia. Esos estratos que aparecen a la vista del ciudadano, del viandante, mediante este concepto de la heterocronía del tiempo reversible, no necesariamente se deben de leer cronológicamente, de abajo hacia arriba, como si de un relato lineal se tratara. Esos relatos, esos estratos, se pueden leer de una manera subjetiva, de una manera intercambiada, de una manera, desde luego, que fulmina, como digo, el relato histórico y cronológico, construyendo otras nuevas historias. Por lo tanto, lo que pretendía Nicolás Bourriaud era diferenciar el tiempo como determinación, el tiempo que te dice lo que hay que hacer, lo que se debe hacer en cada momento, del tiempo como posibilidad, que introduce lo contingente. Es decir, frente al tiempo de la necesidad, el tiempo de la contingencia. Esa era la línea maestra sobre la que versaba estratos. Esa fue la línea maestra de los seminarios, de las conferencias que se realizaron en el CENDEAC, el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, que dentro del PAC, dentro de estratos, jugó un papel importante, jugó un papel decisivo y protagonista, haciendo valer el protagonismo que tenía la teoría, el debate y el pensamiento en todo el proyecto. El segundo factor de originalidad era lo que podíamos llamar, adaptando una idea del arte contemporáneo, el site specific, es decir, estratos surge como consecuencia de la aplicación, no surge como consecuencia de la aplicación de un discurso de manual, un discurso abstracto, uno de esos discursos que prácticamente están circulando constantemente en los foros académicos, en los foros de reflexión y que se han convertido casi en lugares comunes de la teoría contemporánea. Estratos surge de la investigación del contexto, de un espacio específico. Y su característica precisamente es esa especificidad discursiva. Se supera de esta manera el concepto de contexto-soporte, que suele ser tan habitual en los eventos artísticos. El contexto-soporte sucede cuando un contexto actúa como mero contenedor, como decorado de las obras, como algo meramente estático. El contexto, en estos casos, se limita a recibir pasivamente, sin intervenir en la configuración de la obra. ¿En qué participa Venecia, por ejemplo, en la configuración y en la producción de las diferentes obras que se exhiben en la Bienal?
quedaría ahí la pregunta. Pues bien, frente a este contexto soporte estaría el contexto productor, que es lo que Bugeaud intentó hacer de Murcia. Es un contexto dinámico y que participa activamente en la configuración de la obra hasta impregnarle de una manera absoluta su sabor. Se pasa, por tanto, así de la noción de obra en contexto, que ha sido otro de los lugares comunes del arte contemporáneo, a la noción de la obra es contexto. De obra en contexto a la obra es contexto. Y en esta segunda acepción, el contexto es algo que la obra ha interiorizado de una manera intrínseca. Bien, un tercer factor de originalidad importante. Una de las principales características de Stratos es que se trata de un proyecto preocupado especialmente por la medida y por el tamaño. De hecho, solo participaron 20 artistas, todas las sedes se encontraban cercanas entre sí, y en ocasiones, una sede, nos encontramos con la fórmula una obra, una sede. Es decir, el espectador no quedaba absolutamente superado por la cantidad de impactos visuales a los que era sometido. El pack, en este sentido, no se concibe como un macroevento. Y apuesta por un display modesto y por una economía de medios. Algo que ciertamente parecería un antónimo de lo que es hoy en día el concepto de Bienal. Como cuarto factor de originalidad, y siempre jugando con el contraste de lo que acabo de decir en la introducción, nos encontraríamos con que Stratos aporta una primacía del consumo sobre la exhibición. Y es aquí donde me voy a centrar hasta el final de la conferencia, y es aquí donde voy a dar juego a la obra que estáis viendo. El tamaño de Stratos facilitó la visibilidad de las obras. Y esto dio lugar a un proceso de debate crítico que se extendió a prácticamente todo el proyecto, pero que se centró concretamente en dos piezas. Una de ellas es la realizada por los artistas franceses Poinceval y Tixador, que realizaron en un jardín de Murcia. Consistió en cavar un túnel de 20 metros durante 2 semanas, sin salir de ese túnel, en donde realizaban una especie de prueba de resistencia, en donde el arte se introducía físicamente en esos estratos. Vuelvo a decir que para una ciudad con un carácter bastante conservador en líneas generales, pues lo que realizaron estos dos artistas era poco menos que una tomadura de pelo. Incluso cuando algo no se comprende, uno reacciona generando efectos de humor y generando leyendas urbanas, por así decirlo. Y llegó un momento en que alguien corrió la voz, y esto lo cuento como anécdota, en que estos artistas salían por la noche y se iban a cenar a un buen restaurante de la ciudad. Y lo que empezó siendo algo que se decía jocosamente, se convirtió en un argumento que utilizaban seriamente y de una manera teórica todos aquellos que intentaban deslegitimar el PAC, todos los críticos del PAC. Es curioso cómo una leyenda urbana se convierte en un elemento de teorización absolutamente absurdo, porque era absurdo. La segunda obra que centralizó toda la polémica fue esta que estáis viendo, esa escombrera de Lara Almarcegui, que se situó en un solar del centro de Murcia y que se construyó con las ruinas, la escombrera se realizó con las ruinas de un edificio que se acababa de derrumbar. Tenía el mismo volumen esa escombrera que el que tenía el edificio construido y erigido. Estas piezas, como digo, se convirtieron prácticamente en el objeto fóbico de muchos murcianos durante 3 meses. Pero para comprender precisamente este concepto del consumo y precisamente lo que originó el PAC, nos vamos a centrar en la escombrera. En tanto, la podemos analizar como un
caso palmario y paradigmático de arte político y del modo en que el arte puede filtrarse en todo el tejido social. Bien, comencemos diciendo, y esto me parece importante, que lo político y lo público se han convertido en términos casi equivalentes y sinónimos. No sé cuánto tiempo llevo, voy bien. Sí, yo creo que 10 minutos, 15 minutos para dejar entrar. Vale. Pues entonces voy fatalmente, pero bueno. Lo político y lo público se han convertido en las últimas décadas en términos equivalentes y casi sinónimos. ¿Por qué? Precisamente por el giro contextualizador que el arte llevó a cabo durante la década de los 60 y que hoy en día sigue estando vigente. Hay una afirmación de Seth Zaghloff importante al respecto de esto, que dice que el objetivo de todas las prácticas artísticas que se realizaron durante los años 60 con la intención de contextualizar al arte era que éste llegara a estar más integrado en los valores dominantes, en las prácticas y aspiraciones de la vida social capitalista. Y todo ello con la intención de abandonar el borde mismo, la periferia de la vida social dominante, y superar así el escaso grado de visibilidad que tenía el arte y, por tanto, su mínima influencia social. Ahora bien, si se analiza con rigor este proceso, no costará algún trabajo alguno inferir que aquello en lo que consiste este situarse en contexto del arte es justamente en un desplazamiento desde la marginalidad periférica y antisocial del museo, en donde el arte ha estado siempre, hasta la centralidad social que le otorga su nueva vocación pública. En este sentido, estar socialmente centrado suponía estar integrado en el tejido social, cultural y político. Es decir, el arte sale del museo para integrarse en la sociedad. Pero, empleando el término más apropiado para esto, podríamos decir que se trata de una auténtica y pura política de integración. El arte buscaba integrarse en la sociedad. Y esta integración consiste en garantizar la convivencia de arte y sociedad. Este concepto de convivencia conviene interpretarlo en su sentido más literal. Es decir, el arte es desprovisto de su carácter más marginal y crítico, más incómodo, a fin de ser aceptado socialmente y adquirir la relevancia social que de otra manera no tenía. Es decir, el arte se pone en contexto y se hace social a costa de perder su carácter antagonista y de tornarse inofensivo. Y hoy en día, la finalidad de cualquier institución y de cualquier administración es llevar el arte a la calle. Y si eso es lo que persigue, es precisamente porque el arte hoy en día resulta absolutamente inocuo y forma parte del mobiliario urbano, como cualquier otra cosa, como podría ser con un kiosco o con una papelera. Y así de crudo hay que verlo. Por eso, Zaghloff dice que hoy, si el arte moderno ha entrado en la esfera pública, no se debe a una crítica de los valores dominantes de la sociedad, sino más bien al contrario, obedece a que comparte, reproduce y refuerza esos valores. Y eso es fundamental. ¿Qué quiere decir, en última instancia, todo esto? Que lo que denominamos arte político consiste en general en una estrategia de integración social, en virtud de la cual el arte se convierte en un elemento de convivencia encargado de garantizar el status quo imperante. A mí me gustaría realizar rápidamente o acudir a una diferenciación que realiza Chantal Mouffe, que a mí me parece muy explícita. Dice Chantal Mouffe que el concepto de lo político tiene una doble raíz etimológica, una a la cual ha tenido tanto éxito que a día de hoy se considera la única, que es el concepto de polis, que es convivencia en armonía, y otra a la cual se ha dejado absolutamente orillada y olvidada, que es el concepto de polemos, que es conflicto, que es polémica. Dice Chantal Mouffe que, a fin de querer privilegiar demasiado el elemento de vivir en conjunto de la polis, dejando de lado el aspecto de polemos, del antagonismo y del conflicto, hoy en día
se ha olvidado precisamente esa segunda acepción de la política. En consecuencia, nos encontraríamos ante una doble génesis de lo político, ante una doble genealogía de lo político, la que hunde sus raíces en la idea de polis, que nos conduciría a una primacía de la idea de comunidad y, por tanto, de comunitarismo, y de otro, la que se fundamenta sobre la noción de polemos y que hunde, por tanto, su raíz en la idea del antagonismo y del conflicto. ¿Por qué digo todo esto? Porque, curiosamente, esta obra que estáis viendo tuvo la capacidad de vertebrar todo el proyecto del PAC y de Stratos en torno al polemos y, por tanto, en torno a una noción del arte político como manifestación del conflicto. Sorprendentemente, esta obra se convirtió en objeto de una polémica continuada, todos los días, durante 3 meses. Periodistas, galeristas y artistas del ámbito local, partidos políticos, ciudadanos. Los ciudadanos iban al pie de esta escombrera, donde habían unas vallas, y escribían sobre esas vallas reiterados insultos al comisario, al artista, a los organizadores, a los políticos, por esta obra. Discusiones en cafés, restaurantes, aulas de universidad. Los vecinos se paraban ahí. Cuando yo llevaba a mis alumnos a explicar esta obra, gente que pasaba y nos veía explicándola nos insultaba, ¿no? Nos decía que estábamos yendo prácticamente en contra de la higiene social. En televisiones de todo el país, pues Murcia no suele salir mucho en las televisiones nacionales, y hasta España en directo vino a hacer un reportaje sobre, yendo naturalmente a los vecinos de los inmuebles paralelos, no porque les interesase la obra en sí, sino porque la obra levantaba polvo y los vecinos que vivían junto a ella pues estaban absolutamente indignados. Bien, se podrían decir muchas cosas. Lo único, pero no tengo tiempo. Lo único que me gustaría apostillar a todo lo que he dicho, porque el por qué sucedió esto requeriría una amplia explicación que yo traía aquí para hacerla, pero no tengo tiempo, es que la escombrera se convirtió de una manera sorprendente, porque para todo lo que ha sucedido en el arte contemporáneo, como comprenderéis, y analizado con cierta distancia, esta obra a priori es absolutamente inocua. No tiene ningún tipo de potencial a priori para generar ese escándalo, pero siempre tenemos que tener en cuenta el contexto. Es decir, lo que funciona en un contexto posiblemente no pudiera funcionar en otro. Esta obra se convirtió en una maquinaria de significación dinámica que iba creciendo día tras día. Imaginemos que la escombrera actuaba como una especie de masa informe que no tenía ningún tipo de significado a priori y que, y he aquí el grado de implicación y ese concepto de consumo que yo quería introducir, el ciudadano, por medio de las diferentes argumentaciones a favor o en contra que iba realizando, la fue llenando de significación día tras día. Con lo cual el espectador se convirtió en coproductor de esta obra. Bien, por eso yo decía que esta obra se caracteriza por una vulnerabilidad semántica y, por tanto, por su capacidad para nutrirse con los aportes significativos que provenían de los agentes externos. De ahí que se pueda decir que la escombrera se haya ido haciendo polémicamente en relación con el contexto y que, por tanto, y aquí me gustaría acabar, más que enunciadora, esta obra haya sido receptora de significado. Receptora de significado. Y bueno, lo podemos dejar aquí y seguimos hablando. Muchas gracias. Ahora sí que convén afirmar y informar también de que Pedro Alberto, en la actualidad, en 2007 fue nombrado consejero de Cultura
Juventud e Deportes da Comunidade Autónoma da Región de Murcia, logo estaba en esa consejería e en esa, digamos, en esa consejero, la responsabilidad del proyecto y de la intención del proyecto, que es lo que más se pone en evidencia en toda tu exposición, que yo espero ahora que con la presencia de Vicente Yula aquí en la mesa y Isabel Durante Asensio podamos meternos en ese debate, ¿no? Agradeciendo a Isabel que nos haga una pequeña intervención introductoria del debate. Tenemos que establecer que este debate puede durar 20, 25 minutos para tomar un café y dar a entrada al profesor William Curtis, que nos hará a lección magistral de esta jornada, ¿no? Rematando a jornada con una intervención pues que sabemos que puede ser muy interesante, ¿no? Isabel, te pido un resumen. Sí, voy a ser muy rápida, dado que, bueno, por motivo que no sé vuestra voluntad, hemos llegado tarde. Me hubiera encantado, me da mucha envidia no haber podido subvertir yo los términos que había replicado antes a Pedro. Y bueno, simplemente, como estoy bastante de acuerdo en casi todo el discurso que has vivido, Pedro, pues quizá hacer hincapié en dos o tres cuestiones en las que podríamos debatir luego. O si quizás en alguna otra obra, y así complementamos lo que no tuvo. Las podemos usar, sí. Bueno, el cuestionamiento, yo creo que Pedro ha hecho una inserción en tres bloques, ¿no? Ha empezado por el cuestionamiento de la Bienal, que evidentemente es bueno, una cuestión harto tratada desde quizá en los años 60, ¿no? Tanto es así que cada intento de reformulación ha venido a dar en la actualidad pues una serie de aproximadamente unas 200 bienales, ¿no? Esos intentos de reformulación de Bienal casi siempre, y coincido con ello con Pedro, han quedado en algo, pues, en agua de borrajas, ¿no? En algo que nunca se ha consolidado ni ha cambiado absolutamente nada. El tema de por qué ha ido decayendo el interés o tal vez los contenidos de las bienales podría estar en diversos factores, en diversos motivos. A mí sí me gustaría hablar fundamentalmente de uno, porque creo que las nuevas tecnologías en Internet son algo fundamental y algo muy a tener en cuenta dentro del arte contemporáneo, tanto en el ámbito de lo que es la producción artística como la teoría y la investigación. Una de las claves o una de las bases fundamentales en las que se cimentaban las bienales era esa apuesta, podríamos decir, esa apuesta en valor, esa apuesta al día de lo que eran las tendencias y lo que se estaba haciendo en materia de arte contemporáneo. Internet, evidentemente, ha acabado con todo eso. Toda la información la tenemos de manera absolutamente inmediata, de manera clarificadora, en otros casos no tanto, pero sí que creo que esa información que antes fundamentalmente hacía que las bienales fueran esos sitios de encuentro donde un poco discutir, debatir, plantear y fundamentalmente conocer y dar a conocer, exhibir todo lo que es el arte contemporáneo, pues ha perdido todo su sentido. En cuanto al modelo que se ha implantado a través de este proyecto de arte contemporáneo, como fue el PAC, aparte de todas las originalidades o de las facetas que ha señalado Pedro en su intervención, a mí también me gustaría decir que coincido en que la Bienal necesita una identidad, una redefinición que ponga en relación la ciudad con el mundo de la Bienal, o sea, la Bienal con el mundo de la ciudad. En este sentido hay que implicar, y así se hizo también en el proyecto de arte contemporáneo de la región de Murcia, a los artistas, a las galerías, a cualquier agente cultural que tenga intención de poder participar. ¿Y por qué? Porque es una manera de primero, redefinir, como digo, la Bienal desde un punto de vista
diferente, idiosincrásico, y también porque al implicar a esa comunidad local, pues podíamos cubrir las necesidades de crear y consolidar ciertas estructuras. Las bienales, como bien dice, como bien se ha dicho aquí, bueno, pues a día de hoy son un evento en sí mismo, un espectáculo más, que bueno, realmente van muy en relación con la inflación del consumo de imágenes y de arte que hay en la contemporaneidad. Y realmente lo que se pretende con ello, al aunar, al también incluir a ese factor local, a ese factor regional, es un poco el crear esas estructuras sólidas y conjugar un poco lo que son los aspectos de la gente que viene de fuera de la que hay y la gente que hay allí, para de este modo poder, bueno, que ambos se beneficien los del otro y, por supuesto, crear estructuras sólidas que, bueno, vengan un poco a reforzar, como digo, y a crear esas estructuras. En cuanto a la pieza que ha presentado Pedro Alberto, como un poco la polémica, fueron muy polémicas casi todas, ¿no? Y tal vez es porque, aunque el arte contemporáneo es un arte, incluso en este caso se hablaba de un arte bastante clásico, de un arte bastante entendible, es simplemente el cambio del volumen de la materia en el mismo espacio y cómo su definición, cómo su configuración es diferente. Bueno, fue polémica tal vez porque el arte contemporáneo está entendido como algo metavital, ¿no? Y en el fondo se trata de mostrar algo que es muy cotidiano, ¿no? De representar, de que el artista juegue con lo que todos los días tenemos y que en casi todos los casos intentamos invisibilizar, ¿no? Porque cuando hay una obra o algo, lo que se intenta es cubrir y que no se vea. Entonces, esa cercanía, esa copia de la realidad tan brutal, pues hace que, bueno, la gente en sí, bueno, considere que, bueno, como decía Pedro, que esto lo podría haber hecho cualquiera, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando es una obra de arte que Lara Almarcegui pues evidencia evidentemente todas sus influencias de Gordon Mataclar o de Smithson y que en el fondo podríamos hablar de una obra de arte que tiene influencias de los años 60 y que no es absolutamente en ningún caso nada novedoso y extravagante. En definitiva, quería, para, como sé que vamos con mucha prisa, queríamos discutir, pues plantear primero sobre el tema de la Bienal, la influencia que tienen las nuevas tecnologías, sobre todo Internet, a la hora de la información, por supuesto, de lo que es la Bienal como espectáculo en sí mismo, como acontecimiento. Y bueno, decir un poco, pues eso, que ya que ha sacado el tema de la escombrera también, pues discutir un poco sobre ello. Moitas gracias, Isabel. E a min, teño que reconhecer que por dúas veces, en dous días distintos, pude disfrutar, disfrutar desa cidade en tensión artística e en tensión histórica. Esa dous estratos superpostos que realmente non se entende este proxecto en unha exposición así tan rápida e con tan pouca imaxe, ¿no? Pero o que sí podo transmitir como usuario daquelos extractos coincidentes en tempo e en espacio, uno por aireación, non sei se a palabra do arqueólogo de cara un arqueólogo presente, aireación dun xacimento, pois é acertada, pero esa vista aberta de varios tensións históricas por medio da investigación arqueolóxica en unha interpretación desde a creatividade, desde a emoción, exposta esa sensación a través de unha peza ou pezas que a través da emoción comuniquen esa experiencia, a min pareceume moi bonito
y curioseado por la información, acércome a Murcia y pretendo esta gestión, y agradezco a la consejería, al consejero y a la jefa de gabinete de que estén aquí con todos estos digamos acontecimientos, ¿no? Pero como usuario que quisen y fixen esto hace un momento, despoñer realmente que foi aquello, realmente unha implicación, e puden apreciar esos comentarios a lado daquella valla que falades, ¿no? Por lo tanto, pediríalle a Vicent que os fixera, mellor dito, unha serie de preguntas ou comentarios xa máis na onda da intervención, ¿no? Bueno, yo es que he intervenido antes de lo que me tocaba, pero bueno, recordaría dos cosas nada más. A mí me parece muy interesante el discurso realmente del arte como un dispositivo relacional, y eso estaba muy contenido en esta versión del PAC inicial, ¿no? Estoy también muy de acuerdo en que ese dispositivo relacional transforma y transborda desde lo que sería el arte ensimismado, por así decirlo, al arte inofensivo, que ha sido explicado muy bien hace unos momentos. Ahora bien, entonces, yo le preguntaría, hay una pregunta política en ese sentido, aunque no de polités, sino política pura y dura, es ¿para qué queremos agitar estéticamente a la gente de una manera tan inofensiva? ¿Con qué fin? Bien, el problema es que, y es una conclusión a la que llegué yo durante todo este proceso, es que la idea de lo inofensivo tiene una dimensión tan contextual que ciertamente no se puede comprender hasta que surge un determinado conflicto, y me explico. Esta obra y el debate en torno a la misma demostró que, por ejemplo, la región de Murcia tenía que pasar por una suerte de debates por los que todavía no había pasado, y que, digamos, en los lugares centrales de producción de conocimiento y de arte a nivel internacional se haya pasado hace muchas décadas. La simple pregunta de ¿esto es arte? O, por extensión, ¿qué es el arte? Era algo que se demostró que la ciudadanía de la región de Murcia, gente que jamás había hablado de arte, gente que jamás había planteado cuestiones como ¿qué es el arte?, porque lo daban casi como por sabido, como un hecho autoevidente, pues todas esas preguntas, todos esos interrogantes surgieron por vez primera. Y era un lugar, o era una estación, por la que había que pasar en un momento u otro. Muchos, quizás por estar metidos y ensimismados en este mundo de la teoría y de la praxis del contemporáneo, pues creíamos que eso había superado. Pero a nivel social, no. Y realmente lo que se demostró es un enorme decalage entre los dispositivos de producción de discurso y luego lo que es la experiencia ciudadana a pie de calle. Había una enorme distancia. Y es muy probable que esa enorme distancia se haya cortado como consecuencia de este gesto en apariencia tan inofensivo, pero que luego se trocó de un carácter didáctico absolutamente tremendo. Porque habrá mucha gente que seguiría no comprendiendo y seguirá no comprendiendo esta obra toda su vida. Pero, de una u otra manera, se habrá planteado que esta obra podía ser debatida en tanto que arte, ya fuera para bien o para mal, o que esta obra tenía cabida como objeto de discusión dentro del mundo del arte. Y entonces se han ampliado los límites, y eso es absolutamente fundamental, porque además es una idea que suelo repetir últimamente. Encontrarle los límites a algo es muy fácil, porque todo tiene sus límites. Lo verdaderamente difícil es trabajar de dentro, además trabajar desde una administración para que esos límites se ensanchen, para que la capacidad de hacer sea cada vez mayor. Eso es lo verdaderamente difícil. Y entonces, esto ha permitido ampliar los límites del debate sobre arte y sobre cultura y sobre gestión cultural en un determinado contexto, que en este caso ha sido la región de Murcia, pero podía haber sido otro. Y simplemente por ese hecho,
Estratos, y más concretamente esta obra, para la que seguramente Laura Almarcegui no pensó tanto protagonismo, ni que su utilidad iba a ser la que finalmente fue, pues han sido ciertamente impresionantes. Tengo otra pregunta. Sí. Estratos es, como has dicho, claramente una obra discursiva, fundamentalmente discursiva, pero es una obra dirigida y que el ensimismamiento se rompe de una manera clara porque está provocado y además provoca. Y ese salto cualitativo que el espectador toma al observar la obra de arte es un aprendizaje también revulsivo que necesitaba la región y puede necesitar todo el país. Ahora bien, la segunda etapa de esta especie de estética relacional, por decirlo en palabras de Bourdieu, sería promover, y aquí pregunto qué políticas podría tener entonces estéticas la región, cómo sería promover que interviniera el público en la creación artística, que sería no ya participar en la crítica o en la descalificación, sino participar realmente en la creación, ¿no? En lo que sería una cosa relacional pura. Bueno, efectivamente, ese sería el segundo paso lógico. Además, has llevado el discurso y la evolución de los hechos a un marco absolutamente utópico. Pero aún así, voy a contestar, no voy a salirme del marco. La segunda edición del PAC se va a celebrar en el 2010. Va a tener como comisario al curador mexicano Cuauhtémoc Medina. Y Cuauhtémoc Medina ha planteado la segunda edición del PAC de un modo, y siguiendo con este pequeño proceso de revolución y de cuestionamiento del formato bienal, de un modo absolutamente original. Va a elegir una sola sala para la ejecución de su proyecto y la va a ocupar durante un periodo mayor al de un año. En ese periodo, que será aproximadamente unos 14 meses, van a participar 12 artistas del ámbito latinoamericano y español. Esos 12 artistas realizarán su obra de manera diacrónica, es decir, nunca coincidirán dos a la vez. Comenzará realizándolo uno sobre la sala y esa obra determinará o no la del siguiente artista. Se va a generar una especie de cadáver exquisito. En tanto en cuanto el siguiente artista en entrar, o bien tendrá que acoger conceptualmente o físicamente esa obra, la puede acoger conceptualmente y destruirla, a la obra que la precede, la puede recoger físicamente, pero no conceptualmente, con lo cual, durante 14 meses se van a ir sumando 12 proyectos que se van a ir sucediendo. Pero ahí no acaba todo. Cada uno de esos proyectos, el artista lo va a realizar in situ en sala, en forma de taller, con otros jóvenes artistas que quieran participar, y con la posibilidad de que el espectador esté contemplando todo ese proceso de producción de la obra. Con lo cual, sumamos diferentes factores que implicarán un grado de integración del público en la producción de todo el proceso bastante interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso la labor del curador se ve desvanecida. Sería como una especie de azar controlado, ¿no? Casi en términos duchampianos. Se aumenta, se rompe absolutamente con el carácter de exhibición habitual en las bienales y que incluso esta primera edición del PAC tenía. Se lleva a un punto casi radical el concepto de proceso, ¿no? Y de implicación del público. Con lo cual creo que puede ser un experimento bastante interesante y que sí que ayude a reactivar de una manera mucho más evidente y no tan sutil el formato bienal, porque además, digamos, la larga extensión que va a tener el proyecto, 14 meses en una sola sala, va a implicar que el público que quiera verlo, no solo en su inicio y en su final, sino en su desarrollo, pues tenga que estar constantemente yendo. Es decir, será como un ser vivo. Un ser vivo se puede conocer por contraste
si tú lo contemplas en diferentes fases de su vida, pero si quieres conocer al detalle de su biografía, tendrás que asistir a su crecimiento día a día. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta desde la sala? No. Bueno, pues... Ah, sí, sí, sí. Pedro. Cabas y te puede salir de todo, como puede ocurrir en Córdoba, pongamos por caso, ¿no? Pero esta segunda parte, referido a estas intervenciones que se presentan como obras de arte, a mí me plantean serias dudas por dos cuestiones. Una, el propio concepto de la obra de arte. Yo debo estar todavía un poco atrasado en mis conceptos, ¿verdad? Sobre qué entendemos por obra de arte y el proceso de creación artística. Y por otro lado también, me plantea un problema acerca de la especulación casi masturbatoria sobre esta cuestión cuando se eluden otros problemas que hacen referencia a la crítica artística en un contexto económico-social determinado. Porque, por ejemplo, yo en esta obra, que podría haberla visto inserta en unos valores críticos, estamos hablando de valores críticos, ¿no? Como, por ejemplo, podría ser la destrucción de la huerta de Murcia debido a la especulación urbanística y también a la propia especulación urbanística en sí misma, sin embargo, no veo nada de todo esto, cuando a mí me parece que una de las misiones fundamentales del artista contemporáneo podría ser precisamente la crítica social. Simplemente esto. Bien, evidentemente, el concepto de discurso político es absolutamente amplio, ¿no? Es un discurso que puede ser mucho más genérico, puede ser mucho más específico. Dentro de esa especificidad, se puede ir a un dato, a un hecho concreto, a una denuncia, al acto en sí de la denuncia. Pero también creo que hoy en día la mayor contribución que, desde un punto de vista político, el arte puede realizar a la sociedad es que simplemente el espectador y el ciudadano vea aquello que tiene delante de sí, habida cuenta de que creo, y esto nos llevaría a otro debate, que nos encontramos en un régimen de invisibilidad absoluta, en el que precisamente la hiperpresencia de las imágenes se ha traducido en que no veamos prácticamente ninguna. Esta obra, que bien podría aludir pues a esa especulación y a esa destrucción voraz de la huerta, de la costa o de como queramos verlo, lógicamente, si tenía una intencionalidad discursiva por parte de Lara Almarcegui, pues, por ejemplo, hablar de la ruina del edificio moderno, de la modernidad concebida como una arquitectura enhiesta que se ha derrumbado y con ella los grandes ideales, del fin de los grandes relatos, de la primacía de lo alegórico frente a lo simbólico, porque la alegoría se ha representado desde Benjamin y hasta Craig Owens a través del fragmento. Todo eso es lo que está presente aquí. Ese discurso, si se hubiera quedado en sí mismo, se hubiera quedado un discurso para los iniciados y para debate interno de teóricos, etcétera. Además, es un discurso sobre el que probablemente se haya hablado ya mucho, ¿no? Pero, de repente, nos encontramos con que desborda los límites de lo estrictamente artístico y se transforma en un acontecimiento social. ¿Por qué? Pues ya tendríamos que introducir otros factores, como que probablemente ese es el que ahí es donde estriba las dudas sobre el concepto de arte, la diferencia entre presentación y representación, ¿no? El arte siempre ha estado asociado a la representación y aquí nos encontramos con una pieza que no quiere decir nada más que ser una escombrera. Y es esa literalidad a lo que el público no sabe reaccionar, o por lo menos, o dicho de otro modo, reacciona virulentamente. Y ese presentar las cosas, ese dejar ser las cosas, ese no violentarlas desde un punto de vista simbólico o subjetivo, a mí me parece fundamental en un contexto sobre todo como el actual, en donde la violencia en todos los sentidos, violencia subjetiva, escópica, militar o como la acción que queramos verla, es fundamental.
Pero bueno, eso es interesante la pregunta. Y lo que sí quiero es que hacer ver que hay muchas formas de que un artista se comprometa socialmente y políticamente. Y que quizás la de la denuncia es la más fácil, es el atajo más fácil. Es el que mayor impacto produciría en un primer minuto, pero digamos que por su componente periodístico es el que menos recorrido tendría a la hora de generar un debate. Si esta obra hubiese sido una fotografía de la destrucción de un determinado espacio de la región de Murcia, pues probablemente el debate no hubiera sido tanto, aunque parezca sorprendente, como el que ha acabado siendo. Bien, de todas maneras, yo quiero expresar mi emoción de aquella. Evidentemente, Murcia tiene una escombrera en su parque edificado, en sus zonas históricas, no habitada. No habitada por lo que sea, por pasividades de todo tipo, por situaciones políticas de largas. Evidentemente, el parque y la forma arquitectónica, la forma de la ciudad, era una gran escombrera que estaba velada y camuflada porque se mantenía en pie esos elementos de la escombrera. El hecho es de que, bueno, el proceso que está allí, que es evidente, de renovación de la ciudad, por los motivos seguramente económicos, ¿no? Posiblemente, hace una posibilidad de investigar arqueológicamente, porque la normativa parece que lo puede exigir, o lo debe de exigir, y al mismo tiempo la propuesta de este artista es poner lo que es una escombrera tamizada, matizada, disimulada, camuflada, maquillada, viva de la ciudad, la coloca en esta forma tan evidente que a mí me provocó inmediatamente esto, ¿no? Y los comentarios que he hecho pues me han llevado también esto. Es otra interpretación que genera imágenes y genera críticas de la libertad de la propia obra de arte y la propia interpretación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que dependerá, ¿no? Dependerá. Ah, depende, es una expresión muy galega, ¿no? Cuando estábamos con la defensa del Teatro Principal en Orense, allí Pepe Conde Corval y Eloy Lozano y Maribel Utiriño, bueno, unos personajes, decíamos, el Teatro Principal había que salvarlo, y decíamos, a depende, ¿no? A depende, el grupo a depende, en fin, evidentemente se salvó el Teatro Principal y hoy está vivo ahí, ¿no? Entonces, y con esta expresión muy gallega de a depende, pues yo creo que es lo que posibilita, la libertad que posibilita la obra de arte en su recorrido. Y eso pienso que muchas veces en la interpretación, digamos, es súper especializada de la ciudad, de los propios yacimientos arqueológicos, los estratos, etcétera, etcétera, que un artista nos dé también su interpretación de ese momento. Y claro, son unos artistas que están actuando sobre excavaciones o investigaciones arqueológicas vivas, abiertas y que están ahí. No sé si esto, ya que los arqueólogos son, no va por ti, dicen, por favor, y los otros arqueólogos. Aquí, a los arqueólogos siempre se les pide la memoria, que sea provisional y que no tarden en hacer. Oye, aquí se ha comprobado que los artistas han enseguido, a través de sus instrumentos, de hacer una memoria de una investigación arqueológica de forma inmediata y automática, ¿no? Que además fue leída de muchas maneras, ¿no? Bien, esto ya es un chascarrillo que me permito para alegrar y arropar a este esfuerzo de Pedro y de su colaboradora y la de Vicenjus, y agradecer su presencia aquí y decirle que ahora les arropamos un poco más a vosotros y a todos los que están aquí a tomar un café abajo para dar la entrada al profesor William Curtis en su conferencia de cierre de día. Muchas gracias.